escuché lo que tú diste. Qué rico, loco. Tú eras... Tengo tu reina, sí. Papi. Cuéntame. Dime, tú te mandé a buscar porque... Papi, dime, ¿qué tal? ¿Para qué es lo que tú quieres, papi? Yo te hago... Estaban pidiendo a gritos, no, que después enterano se la hago un poquito picante. Yo okay, te haciendo preguntas. Sí, dos o tres preguntitas, leve. Pues cuéntame, papi, yo te respondo. No, nada. Que quieras. Aunque, no, yo quería saber, Kissy, primero que todo, tu fantasía, la fantasía que aún tú no has cumplido, la que te falta. ¿Las que me faltan? La que te faltan. Mira, papi, a mí me gustaría, no sé, como mi fantasía es... ¿cómo te explico? Es que a veces son fuertes las fantasías mías. No, no, vete, vete al mundial. Vamos, papi, mira. Yo tengo una fantasía de hacerlo como una letrina. ¿Hacerlo cómo? Hacerlo como una letrina. ¿En una letrina? Sí. ¿Y cuál es? ¿Cómo? ¿Pero cuál es? Que hasta la cucaracha lleven, hasta la cucaracha lleven. Me gustaría el olorcito así, ese bajo. Como el bajo a mí, el yo ahí encima, esto es rico. Qué rico. Y este es mi fantasía. Exceso así, nasty. No. No, porque tú sabes que uno debe de experimentar cosas. Sí, tío, y la primera vez que tú lo hiciste, dolió mucho, así, porque tú sabes que ustedes están usando una área. No, lo que pasó, oye, lo que pasó conmigo fue, yo no sé en verdad cómo fue que yo me hice mujer, pero yo creo que yo me hice mujer con una piedra en el río. ¿Con una qué? Con una piedra en el río. ¿Con una piedra? Tú no sabes. Tú no sabes, así. ¿Eh? Creo que fue con una piedra, papi. Me violé yo misma. Kissy, yo lo que digo es, ¿cómo tú amarras un tigre? Por ejemplo, ¿tú lo amarras como? Papi, mira, yo le hago la rebocada, la bola mágica, se lo mamo en cruz, le hago todo, hasta los granos le marco. Qué rico. Así, y si, por ejemplo, tú tienes que hacerlo con una chica, ¿tú lo harías? No, more, es que no. Porque es que no, yo soy una mujer. Pero, no sé, por ejemplo, si el jevito tuyo te pide un trío con una jevita, con una tipa, ¿tú le vas a decir que no? Depende. Porque tú sabes, por ejemplo, puede suceder a que esta tipa pueda hacer que me mame mis tetitas, mis cositas, pero no yo de quinto lo gustiste, ¿eh? Una pregunta, ¿y tú te harías un trío con la ñata, tú y la ñata, los dos? Sí, vamos a hacer lo que tú dices. No, es que yo ya, qué sé yo no estoy bien. Papi, no me importa, papi, tranquilo. Tengo que quedar. ¿Cuánto hay que quedar? A ver. Porque cuerpo hay, papi. Mira todo eso. Dale, dale. ¿Qué? Oye, Kitty, pero quédate en panty, Brasil, le damos un show, una vaina. Ay, papi, pero que tú te estás yendo muy rápido, papi. Ya se va a panty, Brasil, tú has dado más de ahí. Mira, mira, loco, mira, yo lo que, ahí es que yo te digo, ve qué maldita. Dale, no, ey. Tú estás loco. Llegó tu mujer moderna, papi. Pile tigre hablando con los poteluces por la quito. Guillado de loco. Es que tú sabes cómo que son los bugarrones. ¿Eh? Tú sabes cómo que son. Aquí, real, real, se te ve que tú lo chupas rico. Yo no te voy a mentir. Es verdad, papi. Se ve de lejos, se ve. Ahí está. No, tú me dices, tú sabes, porque yo soy la garganta profunda. ¿Eh? ¿Tú entiendes? Yo soy especialista en el método de garganta profunda. Claro. Qué rico. Óyeme, y hay tigre así, hay tigre. Pero si tú quieres, yo te puedo como enseñar un poquito cómo yo lo hago. ¿Cómo? Búscate algo. Uno pone como una salchicha. Una salchicha aquí. Puño. Voy a enseñar cómo se está. Espera que la salchicha es muy pequeña. Oye, Kissy, pero... La salchicha, pero a lo mejor la salchicha. La salchicha. Dime, papi. Se va a poner rico, esto. Se va a poner rico. Consigue lo que sea. Pero este papi que lo estamos buscando. ¿Qué fue lo que pasó con la salchicha? Tráeme las tí frías, crua, como usted. Con un desodorante se hace. Ay, yo soy una mujer de guerra. Ven, papi. Mira, papi, como que te voy a mirar. Ahí tú. ¿Es así que yo le hago? ¿Es así que yo le hago? Tú decides. Qué agresivo. Tú decides, papi. ¿Qué es tú? Continuamos las preguntas. Que me está como gustando. Tú me has dejado, Kitty. Me has dejado impresionado.
Es verdad, papi. Es para que tú veas. ¿Cómo cuántos tigres ya tú te has dado? Más o menos. ¿Qué? ¿Cómo te digo? Aparte que tú sabes que yo soy una mujer. Yo no soy ancha ni tampoco soy estrecha. Yo soy profunda. Tú sabes, me caben todos tipos de longitudes. Entonces, como tú puedes notar, yo soy una mujer que yo estoy tranquila, tú sabes. Yo sí, no tampoco que ando coreando ni buscando ni nada por el estilo. Pero, y si un tigre te gustó, tú le das cuarto a perro, pile cuarto. ¿Cómo que le voy a dar cuarto? Yo voy a aguantar y también le tengo que dar cuarto, no, amores. Recuérdate que no, yo te pregunto, también. Si tú te enamoras, tú eres abierta, así, pan. No, yo no buscando un ejemplo, si yo me enamoro, que seamos ricos los dos o pobres los dos, ¿te entiendes? Yeah. Porque no es que, more, yo te voy a mantener a ti y que pues tú estás conmigo y yo estoy enamorado, no es eso. O sea, que si el tigre te da rico ni así, como quiere, tiene que resolver. Ahora bien, si yo veo que el tipo... ¿cómo te explico? Me brega heavy, de vez en cuando me da mi dinero, ¿tú entiendes? Si un día él no tiene, yo le digo, papi, mira, toma, vete con un cuero. Y tú tienes un tigre kitty que te resuelve, así, panzalón y que me da. Papi, ¿cómo te digo? Yo tengo mi... ¿Cómo te digo? Mi chapeíto, pero... Menudita. ¿Tú sabes? Oye, aquí me están preguntando, Kitty, que si tú has estado con tigre del medio, pero sin decir nombre. Claro, sí. Y, pero cantan, son del género. ¿Cómo te explico? Yo son del género, sí. Es que yo estaba con dos del medio. Pero tú estás regado, Kitty, o eso ya es una información. No, papi, tú sabes que se le quiere esto, papi, dime. Eso tigre, no, tigre, me va a dar un chico. Me manda mi cheque mensual, ¿está abogado a mí? ¿Qué le manda su cheque? ¿Qué le manda a la cuba? No, cheque, tú sabes, pero me da mi mensualidad, me da mi remesa, me dice, mira, pa, toma, yo, gracias. Y si fue hermano el diablo, él deja de mandarte esa bicuilla. ¿Tú lo tiras para adelante? No. No. Porque yo lo entiendo, usted sabe, yo soy una mujer, que yo, por ejemplo, tú puedes estar conmigo. Yo no soy como los demás maricones, que tú sabes que cualquier vuelta que tú me hagas, yo digo, yo te dejo quieto, papi, porque dime, si algo entre tú y yo, ¿cuál es el show de que tienes que saber, no? ¿Ya? ¿Pasó lo que pasó? Ah, no, el caso de que el camino, ese es el flow. Exacto. El flow. Y la ñata, chico, y la ñata no está ahí. Ah, no, la ñata no está aquí, pero ya está comentando en el cuero este. La está ahí, la ñata. Ya lo sé. Ñao, mi amor. Ñao, ñao, mi amor. Continúa con las preguntas, papi, te toco poner. Tú tienes evo, Kitty, tú tienes evo. ¿Cómo, papi? Tú tienes evo tú. ¿Cómo estás, mi amor? Por ahora no. No. Solterita. Soy solterita, pero nunca sola. Qué rico. Óyame, ¿y cuántos tigres, por ejemplo, tú andas junto? ¿Cuántos tigres tú a la vez? Ay, bueno, como te digo, los otros días. Bueno, yo tuve fue como con. Era como un cocoro, como una orgía. Pero yo ni escena, yo nada más vi. ¿Cómo así que tú nada más viste? Que vi el evento, pero no. No te motivaste. No me sentía cómoda. No te motivaste. ¿Cómo? No te motivaste, ok. Sí, pero no quiste. Tú sabes, como cuando algo te dice que no. Como que no lo haga, no iba a sacar nada. Ya. Y tú tienes que ser muy, muy grande o normal, así no te importa el tamaño. ¿Cómo tú lo tienes? ¿Entre dos? No, no, porque tú sabes que yo ahora mismo estoy casado, yo no tengo... No, pero tranquilo, papi, porque mira, si tú lo tienes pequeño, yo te lo puedo mamar así, ¿ves? Pero si tú lo tienes grande, yo te lo mamo así. Ay, Dios, qué lindo. Es loco y agresiva que ella. Como dice el hijo. Agresiva que ella. Hay que ser perra. No, no una buena masa. Yo te puedo hacer cosas. Escúchame, yo te puedo hacer cosas que tu mujer no te hace. Kisti. ¿Tú entiendes? Para eso, Kisti. Ok, gracias. Para eso. Es verdad, tú llegas ahí, Kisti. Tú me vas a decir a mí que tú le vas. Tú superas una tipa, dije. Siempre lo hago. No se puede. El tigre, tú, o sea, tú le has quitado hombre a mujer. Mayormente me gustan los hombres casados, pero yo, claro, puedo decir que sí. Sí, Kisti. Tú sabes que cuando la miel es dulce, la abeja va igual. Kisti, la lengua tuya, tú la metes por todos los rincones, supongo yo.
No por todo, papi. ¿Cómo que no? No por todo. Pero, o sea, la mujer perra, la que emperra, para que emperra, tiene que estar tirando esa lengua por todos los rincones. Depende, ahora bien, tú sabes, supongamos. Ajá. Si el tipo da carne, el tipo te ve, tú sabes, pues yo la guastía. ¿Cómo? No, con la chuchu se le ve con un problema, ¿eh? Te estoy diciendo. Oye, mira, no sé, como que me llegó una idea contigo ahora. Sí, oye, no la ponga tanto. Me llegó una idea, te lo juro, por Dios. Dime, la idea, vamos a ver. Como una fantasía. Oh, me metiste a mí ahí. Papi, sí. ¿Cuál fue la fantasía? Vamos a ver, ¿qué fantasía tú tienes? A mí me gustaría, como no sé, como... A ti se te ve que tú eres flaquito, tú sabes. Sí, sí, sí. Como no sé, como tirarte así, como en una cama. Bajando así, llenarte el cuerpo de ellos y después hacerte así. La diabetes segura. La diabetes segura. Tranquilo, papi, que yo aguanto. Esa es una, dime la otra. La otra me gustaría como que tú te acostabas en la cama y tú me enganches encima de un abanico. ¿Tú me enganchas encima? Sí. El abanico. Y que cuando empecemos la acción yo me tire y caiga ya tú sabes que me saca por la boca. ¿Y cómo tú te lo imaginas lo mío? ¿Qué? ¿Tú crees que es grande o eso? ¿Sabes qué me entiendo? No, mira, a ti se te ve que tú lo tienes chiquito, pero lo tienes juguetón. Se me ve que lo tengo chiquito, pero lo tengo juguetón. Tú lo tienes chiquito, pero lo sabes usar. Lo tienes juguetón. ¿Y tú cómo me te lo quito? Oye, que no, eso está allá, pues, una bicotita, pero no se te va a dar. No se te va a dar. Oye, papi, pero es que tampoco tú no sabes si tú reúnes los recursos. Escúchame, pero es que tampoco tú no sabes si tú reúnes los recursos para estar conmigo. También, es verdad. ¿Tú entiendes? Es verdad. Porque no me digas, pero... no me digas tú a mí que por tú ser el nene, tú te puedes darte mojetón. Pero que nadie ha descartado eso. Oye, exacto. Lo que aquí se dice es que tú no lo vas a ver por cámara, que eso no se te enseña. Papi, tranquilo, papi, que los bugarros. En privado. Los bugarros. Oye, la ñata, yo quiero llamar a la ñata también. Oye, los bugarrones son así. Como que te marean por cámara o como delante de la gente y después ajá. Te mira. Oye, qué lo que era, chelcha, ¿cuándo que nos vamos a juntar? Deja ver si es esto. ¿Qué lo que... qué rico. Parece que tú has tenido varias experiencias con nuestro hermano. ¿Cómo te explico? Han sido buenas. Ah, sí, andado vuelta en caja, ya sé. Claro, me visitan y todo. Viene de la ahora estoy yo curioso, man. Y a mí me han dicho de los tres tigres. Por no, pero tú sabes porque tú lo conoces. No, yo no conozco a nadie, yo he escuchado. No, te lo conoces. y la ñata, que tú no me dejas a llamar a la ñata. Déjame llamar, déjame espérate. Ya me estaba llamando. Ñata, ¿quieren hablar contigo? Ven. Ñao, ñao. Ñata, háblale. Pues que todo Ñata. Óyeme, yo aquí hablando con la Kisti. Y yo he estado preguntándole que cuáles son las fantasías de ella. Ahora yo quiero saber cuáles son las fantasías de la Ñata. ¿Sabes? Yo quiero saber.
Tú me vas traduciendo aquí, David. Madre, que no te entiende, hermana. Él allá. Que la gente la ah, pues yo estoy. Hay que llamarla a ella, como ay, que así. No se oye, se le como un poquito aquí. A la gente ni yo le entiendo a veces. Ni yo. Dile, ma, dile para llamarla entonces, a ver, de pronto, dile que me tire aquí para llamarla. Saben, yo le voy a decir que comente. Hola, papi. Cuídate mucho, de verdad. Y un placer, papi. Tanto espero tu mensaje. Sé que me lo vas a pedir.